Buen día. ¿Están listos para arrancar la semana? Los chicos sobre todo, ¿eh? Porque hoy es día de vuelta a clases. Las familias están patas para arriba tratando que los chicos retomen la rutina. Costó dormirse anoche, ¿no? 5 grados 8, la térmica más abajo. Además hace frío, 4 grados 2. Buen lunes. Nace la mañana en la ciudad. De lunes a viernes tu despertar. Y vamos a estar donde vos estás. De acá en más. En más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. Buen día, David. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Bien. Sí, me reía mucho con esto de la vuelta a clase, hacerlos dormir. Qué costó. Difícil. ¿Fue un desastre en tu casa? Sí. Fue peleado. No, pelea es otra cosa. Pelea, okay. Pelea es cuando tenés alguna chance de ganar o lo que sea. Se acostó a cualquier hora. Ah, sí. Hizo lo que quiso, básicamente. Bien, bueno. Pero bueno, hoy lo sufrirá. Hoy va a estar muerta. Lo peor sufrirá. De todo es que dura todo el día, es un ciclo, porque después a la noche es tan fastidioso porque durmieron poco, ¿no? ¿Cómo estamos, Rolo? Muy bien. Arrancando la semana con toda la energía del mundo. Perfecto. Mentira. Igual feliz porque terminaron las vacaciones de invierno. Ya basta, se ordena la casa. Basta. Ok, perfecto. Bueno, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana, Marianito Almada. ¿Cómo va? Hola, María. Buen día para todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Mucha noticia, ¿eh? Uf, qué fin de semana tuvimos. Fin de semana. ¿Estás tremendo. Triste con la salida de Michelle y vos, David? Yo estoy triste con la salida de Michelle. ¿En serio? Sí. Sí, estoy triste. No, a mí no me gustaba cómo estaba jugando River. Ahora. Es que perdóname. Salió campeón me tres veces. La mayoría de los hinchas de River le pasa eso. Tristeza porque lleva un hijo de la casa, claro. Pero controlaba alegría porque el equipo no funcionaba. Claro. 60% de los puntos sacó, digo. Tampoco es que hizo una mala campaña. No, todo depende si atrás viene Gallardo o no. Bueno. Si atrás no viene Gallardo, va a ser un problema. Si atrás viene Gallardo, ¿no? Ese y atrás es la... va Gallardo. ¿Seguro? Seguro. Sí, qué desprolijo. Es más, iba a volver el martes de Mendoza. Sí. Él se fue el fin de semana a ver a su hijo, que juega en Independiente de aquella ciudad. Sí. Vio el partido contra Independiente de Avellaneda y se iba a quedar hasta mañana. Bueno, vuelve hoy. Se junta a la tarde. ¿No es un poco desprolijo? Para mí pone en juego poco, entonces le conviene. ¿A quién? A Gallardo. Bueno. Son 7 partidos para la final de la Copa Libertadores, nada más que eso. Y igual hay un tema personal que impide que vaya a dirigir afuera. Y eso tuvo mucho que ver en que él acepte. Yo creo que si él no tenía este tema personal por el cual se tiene que quedar en Argentina, no sé si se iba. Es raro. Es muy raro. No se entiende muy bien porque se fue, pasan 2 años, corta, interrumpe el contrato de otro técnico. Sí. Bueno, y está Guido en París, que enseguida vamos a tomar contacto. Lo que pasa es que está siguiendo, bueno, estas cosas que pasan en los Juegos Olímpicos. De repente aparece un deportista argentino que tiene un desempeño extraordinario y nos volvemos todos fanáticos de ese deporte. Sí. En este caso es tiro. Llegó un argentino a la final. Julián Gutiérrez, exactamente. Compitió el sábado, llegó a la final y hoy a las 7 de la mañana compite por medalla, ni más ni menos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Vamos a tener la primera medalla para un deportista argentino. Ay, ya que nos frustró el rugby 7, que terminamos séptimo. Séptimo, sí. Perdimos el quinto puesto con Nueva Zelanda y le ganamos el séptimo puesto a Estados Unidos. Ahí va. Así que bueno, y Bel, vos solo, ¿cómo estamos, Bel? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Acá arrancando con energía la semana. Yo, por suerte, no tengo todos esos padecimientos de con hijos y cuestiones, ¿viste? Yo como que estoy muy afuera de ese mundo. Así que me siento como si no hubiera... Las vacaciones de invierno no las sentí. No las sentí. Las sentí de todas formas. Lo que había sí. Eso sí. No, lo que era la calle. El fin de semana, los Boca y Palermo, porque encima estaba divino el tiempo y estaba la rural. Claro. Bueno, yo que voy a... Los que vamos a correr habitualmente nos vimos invadidos, claro. Sobre todo en el sector de autos. Era estuve el sábado en la rural. Error. Claro. Usted no sabe lo que es la esquina de esa. Error garrafal. No, claro. La esquina de la rural y que enfrente tenés el parque... El ecoparque, que es gratuito, sí.
Esa esquina es, imagínense cuando están, sí, cuando te muestran una imagen de alguna ciudad china que están cruzando la calle y son millones y millones de personas, sí, que pasan. Bueno, es así. Eso. Bueno, en Vietnam cuando llegás, te dicen, hay un instructivo para cruzar la calle. Entonces te dice, cruce con determinación. Una vez que empezó a cruzar, no se frene, ¿entendés? Porque es, claro, es muy difícil, sí, muy difícil. Hay una esquina famosa en Japón, que no sé cómo se llama, sí, que son seis esquinas que también, sí, se filma porque en un momento cruzan todos. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. La verdad es que el escenario de Venezuela es el peor posible, que tiene que ver con triunfo que se autoatribuye Nicolás Maduro. Esto ocurrió pasada las 12 de la noche, horario venezolano, después de un día con mucha asistencia a las urnas en Venezuela y después de un parate en la carga de datos que el gobierno no ha explicado debidamente. Dijeron que van a presentar las actas de la votación, pero lo que ocurrió hasta ahora es simplemente una comunicación de lo que es el organismo encargado de llevar adelante la elección, que no es autónomo del gobierno, y la mayoría de los presidentes que de manera independiente mandaron veedores y todo, por ahora no solamente no reconocen que haya habido un triunfo de Nicolás Maduro para un tercer mandato, que es lo que se autoatribuyó, que es un tercer mandato consecutivo. El Consejo Nacional Electoral venezolano fue el que dijo que Nicolás Maduro se había impuesto con el 51,20% de los votos, es decir, 5.100.000 votos. Pero fíjese, a la oposición de Edmundo González, porque estaba prohibida Corina Machado, que fue la dirigente de la oposición más popular, que llevó adelante toda la elección, pero estaba impedida de presentarse ella en la boleta, según las autoridades del Consejo manejado por el gobierno venezolano, sacó el opositor Edmundo González casi 4.500.000 votos. 5.100.000 para Maduro, 4.500.000 votos, que no es poco para la oposición, pero bueno, el punto es el resultado. Resultado concreto que según Maduro lo favorece, y es un resultado que no, digamos, han salido una innumerable cantidad de países latinoamericanos, Argentina incluido, a desconocer y a plantar que lo que hay acá es un fraude de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos planteó que hay dudas legítimas, suficientes. Porque fue todo el procedimiento. En un momento dijeron que había un fallo en el sistema de transmisión de datos de los lugares de votación. Empezó a postergarse el horario de la publicación de datos, hasta que incluso había un apuro, porque el régimen de Maduro quería dar a conocer los datos el día mismo, día domingo, porque era el día que Hugo Chávez hubiese cumplido 70 años. Pero, bueno, recién 5 minutos después de las medianoche vinieron con este resultado que no convence a nadie. María Corina Machado dijo, ganamos y todo el mundo lo sabe, vamos a ver qué pasa ahora, cuán aislado queda Maduro con este nuevo mandato, que bueno, que no tiene el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Boric dijo, no reconocemos ningún resultado que no sea verificable. El presidente de Chile, que es un presidente de una izquierda democrática, que hace rato que venía planteando sus dudas. Hay que ver qué hace Brasil, porque dentro de los presidentes, digamos, los presidentes ideológicamente un poco más afines a Maduro, Lula, hasta que se plantó la semana pasada y dijo, el que pierde, pierde, hay que ver. Sí, hay que ver eso también, porque ayer, durante la tarde, hubo un comunicado de la Cancillería de varios países, Uruguay, Argentina, Costa Rica, varios países Perú. Perú, de la región, que hablaron sobre el tema. Los dos ausentes en ese comunicado fueron Chile y Brasil. Pero Chile se pronunció, Pero Chile Boric. Se pronunció, pero Brasil no lo hizo. Lula ayer tuvo un discurso muy largo porque cumplió un año y medio de gobierno, pero no hizo en ningún momento referencia a Venezuela. Veremos hoy también este tema del horario en el cual se declaró ganador Maduro pasado la medianoche. De hecho, están atrasados los diarios, que seguramente estuvieron esperando para ir a imprenta un poco los sucesos de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente es un proceso con el peor resultado posible, porque es un triunfo deslegitimado de Nicolás Maduro. Veremos qué presentan, porque está reclamando
reclamando a la comunidad internacional que presenten los datos de las actas de votación. Mientras tanto, bueno, Milei está teniendo un duro intercambio, realmente muy... porque una cosa es tener un intercambio ideológico, plantear la cuestión vinculada a las urnas, pero ha sido muy insultante la forma en que Maduro se dirigió a Milei. La Argentina dijo, Milei no va a reconocer otro fraude, señalando que la elección anterior ya fue un fraude, lo cual es una discusión respecto a la cuestión electoral. Maduro fue vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. La verdad que es muy ofensivo. Y en lo personal, no me aguantás un round, que son dos presidentes retándose a ir a pegarse a los puños. Poco serio, francamente. En este caso, la responsabilidad le cabe en gran parte a Nicolás Maduro, porque le habla de esa manera a Javier Milei. Que, bueno, volvió de Francia, estuvo en la... Bueno, toda la inauguración de los Juegos Olímpicos del día viernes, de la que participó Javier Milei, otra vez en un vuelo privado, charter, ¿no? De ese tema ya nadie habla, ni tampoco el gobierno plantea el costo de estos viajes, porque, en realidad... La reunión bilateral no fue una reunión bilateral de trabajo, sí tuvo una reunión con Macron, como le concedió Macron reunión a los mandatarios extranjeros que fueron a participar de los Juegos Olímpicos, pero básicamente fue a la apertura de los Juegos Olímpicos, que era súper progre, todo lo que Milei no, porque era una apertura de Juegos Olímpicos que, celebraba la diversidad, la igualdad de género, a las mujeres, de hecho hacía toda una cosa de equidad que sea uno y uno, y hay alguna polémica respecto de la presencia en algo que los artistas que hicieron la puesta en escena, para mí fue espectacular, fue la puesta en escena más increíble. Maravillosa, ¿no? Sí, maravillosa. Porque mostró toda la ciudad, en lugar de hacerlo dentro de un estadio cerrado, puso toda la ciudad de París y sus escenarios maravillosos al servicio de una ceremonia que se iba moviendo, ¿no?, por la ciudad de París. ¿No? Porque fue un recorrido de 6 kilómetros por el río Sena en barcazas de las 206 delegaciones. Y después lo que pasó dentro de la ciudad, ¿no? En el Louvre, pues iban moviendo las cámaras a medida que iban pasando la antorcha olímpica, ¿no? La parte artística fue en distintos lugares de la ciudad. Los cantantes, los bailes, todo fue en partes históricas de París. Estaba, bueno, Lady Gaga, además, la cantante de eligieron una cantante para abrir que es de origen francesa, pero de origen de Mali, que hace un trap, digamos, una... Aya Nakamura. ¿Eh? Aya Nakamura, que era la representante de Francia, porque después tuvimos los números de Lady Gaga, Celine Dion cerrando de manera increíble toda esa ceremonia. Y Nakamura es la cantante francesa más escuchada en el mundo, pero claro, ella es de Mali, claro. Y la música que hizo no es que hizo Edith Piaf, hizo la música que hace... Ella, que canta siempre. Exactamente, su música. Su música. Entonces, bueno, la verdad es que pusieron arriba de la mesa una Francia diversa, muy preocupada por la igualdad, la equidad de género, etcétera. Y hubo una discusión si había habido una representación que la iglesia consideró un poco hereje respecto a la última cena. Pero bueno, los artistas que organizaron dijo que eso no era la cena, la última cena sobre el Sena, que era Dionisio, que no era Jesús la representación y que no habían copiado la última cena. Sí, es de una obra que se llama La Fiesta de los Dioses, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, claro, tiene una imagen que es muy similar a la imagen de la última cena y la molestia porque era, porque le hicieron drag queens. Claro, le parecía una... Le parecía, claro. Sí, le hicieron mujeres trans y demás, y les parece. Pero bueno, así que una polémica sobre la cual todavía no se pronunció Emmanuel Macron, sí dijo que celebró la diversidad. De eso no dijo nada. Entonces se sentó 2 horas Javier Milei a ver ese desfile que un poco va en contra de todo lo que él predica junto a Karina Milei. Llovió, lamentablemente. Sí, sí. Muchos momentos llovió. Mucho. Sí. Hubo un momento muy emotivo, que lo pescaron los que conocían la historia, de los argelinos... Sí. Que lucharon por la independencia de Argelia y manifestaron en el 61 en unas manifestaciones en París que terminaron con una represión brutal de la policía que tiró y de esa manera murieron. No se sabe cuántos, hay bastante divergencia respecto de cuántos argelinos murieron en esas protestas. Entre 13 y 15. En el Sena. En el Sena. Y entonces la delegación argelina, cuando desfilaba por el Sena, tiró claveles rojos o flores en homenaje a las víctimas que Francia todavía no termina de reconocer. Así que fue un momento muy importante. Bueno, dentro de estas participaciones políticas, el abanderado de palestino, boxeador Wasim Ausal, usó una camisa con diseño de aviones que tiran bombas sobre niños que están jugando al fútbol en protesta contra Israel. Bueno, esas fueron las dos cuestiones en más... Y esta cosa rarísima que hubo, la foto de familia, que es la foto que se sacan todos los mandatarios, fue rarísima. O sea, está todo el mundo mirando para cualquier lado. Así, no,
la vi. Sí, Milei se está rascando la cabeza, por ejemplo. Bien, así que bueno, la apertura de los Juegos Olímpicos dejó mucha tela para cortar. Ahora enseguida después vamos a repasar con Guido cómo está el tema deportivo. Estuvo en la apertura de la Rural, Milei. Mucha afinidad con la sociedad rural argentina, pero mucha promesa y pocas nueces, en el sentido que dijo, ya saben, yo odio las retenciones, en cuanto pueda se las voy a sacar, pero no hizo anuncios concretos, salvo un anuncio, salvo criticar muchísimo, después vamos a hablar de esto, todas las medidas de protección de medio ambiente ligadas a, bueno, desde el tema de las fumigaciones, etcétera. De hecho, Sturzenegger dice, les quiero recordar, pues claro, publica decretos, algunos de los cuales pasan inadvertidos, que desregulamos totalmente la actividad de fumigación en el campo con drones. Atención con esto y sus consecuencias. Y hoy también, enseguida se va a explayar David, se publica la creación de una unidad de inteligencia artificial para prevenir el delito en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que tendrá, entre otras misiones, el patrullaje de las redes sociales. Con todo lo que viene pasando con la asignación de los fondos reservados a la CIDE, la utilización de inteligencia artificial, en este caso le da a la Fuerza de Seguridad por decreto la función de patrullar redes sociales. 6:15 de la mañana. Stevie Wonder, Superstition, Mañana Fría.
Coco, buen día, buena semana. Muy buenos días, María, buenas semanas para todos. Comienza, bueno, chicos a clases. Chicos, sí. se acabaron las vacaciones. Chicos, se acabó la joda. Y a vestirse como esquimales, porque la mañana es realmente muy fría en la Ciudad de Buenos Aires, aún más en la zona suburbana. En estos momentos la sensación térmica en torno a 4 grados aquí en el área metropolitana y llegando hasta 2 grados bajo cero en zonas suburbanas. Tiene que ver con el viento sur que está soplando 8 kilómetros por hora y el cielo despejado que también favoreció esta mañana tan fría. Bueno, va a ser un lunes que bueno, va a acusar justamente un pulso polar. Está circulando, va a ser muy muy breve, pero nos va a dejar un lunes de pleno invierno con 12 grados de máxima, de invierno duro, de invierno intenso, de estufas prendidas, pero después ya mañana rota la veleta y cada día va a marcar un ascenso de temperatura, cada día va a ser mucho menos frío, mucho más templado que el anterior. De hecho, para mañana tenemos 5 de mínima, para el miércoles tenemos 10 de mínima, para el jueves tenemos 15 de mínima y para el viernes tenemos 19 de mínima. ¿19 de mínima el viernes? Y con las máximas vamos a tener hoy 12, mañana 15, el miércoles 18, 23 el jueves, 26 la máxima del viernes. De esta mañana polar de invierno de lunes nos vamos a ir a una tarde de verano de viernes. Así que vamos a pasar directamente por todas las estaciones en una semana que va a ir metiendo más de 5 grados por día, aumentando el registro. Pero no vas a arruinar el fin de semana, ¿no? No vas a terminar esto con el fin de semana con lluvia. La noche del viernes todavía no está a salvo y aquellos que tengan alguna actividad deberán estar atentos a nuevas actualizaciones porque el frente frío que le corta el mambo a tanto calor va a entrar justamente el viernes a la noche. No solo para el sábado, no solo para el domingo. Pero por lo pronto, bueno, y en lo inmediato una mañana muy, muy fría es y sacarse este lunes netamente invernal de encima. Ya mañana vamos a partir del mediodía a notar la rotación de veleta y la llegada de aire caliente. Pero hasta entonces, abrigarse mucho, atención en la zona suburbana donde la ST baja a valores negativos, abrigar muy fuerte a los chicos. Máxima para hoy solo 12 grados, María. Gracias, Jopo. Buena semana para vos. Hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. 50 años y bailando como un adolescente en el casamiento de tu sobrina. Para abajo, más abajo, más abajo. Y en eso aparece el ciático y te dice: ¡ay! Perdón, pero hasta acá llegamos. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron alivia. Actron, alivio que calma. ¿Extrañas esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Bisnique. Ese chocolate único, el clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. Viví la experiencia Megatlón. Tírate la pileta. Elegí entre 17 natatorios disponibles y nadá sin límites. Solicita tu pase de prueba y empezá ahora a vivir la mejor experiencia de bienestar en Megatlón. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si es rico, es no me gusta. Para hacer un guiso riquísimo nivel nona, no puede faltar un caldo Knorr. Dale, animate, metele magia, metele Knorr. Es siempre más sabor, es rico, es Knorr. Caldos de verduras deshidratados, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Volvió al fútbol y arranca Grande T, con premios increíbles todas las fechas. Y si sos el campeón siendo premium, te llevas 3 millones y medio de pesos. Arma tu equipo y empezá a jugar desde el inicio. Consultar reglamento grandet.com.ar.
Estas vacaciones, pásalas en SeaWorld Orlando, donde tu diversión entra en estado natural. Sentite todo un surfista en la montaña Pipeline y experimenta la sensación de estar entre las olas. Entra en unitedparkslatino.com y compra tu ticket a la aventura. Turrón Arcor, el snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Arcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Arcor, el más rico. Turrón Arcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Super mayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado de compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Vení a festejar el triunfo de la selección a The Messi Experience en el Luna Park. The Messi Experience. Entradas a la venta por Ticket Portal. Viví la vida y carrera de Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. Invita Mastercard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar. Produce Primo y Supernova. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Hola, oh, la. Estas nuevas fragancias huelen increíble. Sus notas son tan delicadas. Tienen un toque tan fino. ¡Ah, magnifique! Pará, que esto es un comercial de Axe. Pero sí, son sus nuevas fragancias finas y huelen de lujo, como un perfume. Prepárate para conocer el nuevo Peugeot 2008. El próximo 8 de agosto podés estar en el lanzamiento del año. Urbana Play lo va a hacer posible solo para vos que tenés un Peugeot. Un evento exclusivo con dos shows en vivo. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Turf y Coti en una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Una noche única y vos podés ser parte. Sigue la programación de Urbana Play y entérate cómo conseguir tu lugar. Peugeot 2008, un nuevo concepto de SUV. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, multiplataforma, urbanaplayfm.com, YouTube, Twitch y KZO. Peugeot 2008. Inspiración en cada detalle. Urbana Play 104.3. Ah, no quiere a un gil, no quiere dormir, no quiere parar. Para sentar acostada, igual solo quiere chillar. urbanaplayfm.com. ¿Cómo chilla ella? Somos la radio que ves. 7:28 de la mañana, 11-68-61-104-3. Hola María y equipo, acá un reporte para colaborar con el señor Jopo. Por favor. Volviendo de Santa Clara del Mar por la ruta 2, menos 5 grados, marca el termómetro. Ese es el señor que, Daniel Arcucci. Bueno, escuchándolos por la aplicación, se escucha muy bien. Ah, saludos. Sí. Claro que sí. Un beso enorme, un gran periodista corriendo de deportes, el señor Dani Arcucci, amigo además, total. Un fenómeno. Estoy indignada, pues estuve viendo que tenía fotos en Italia. O sea, no contento con haber estado en Italia, estaba volviendo de la costa. ¿Cuándo trabaja, Arcucci? Durísimo. No, trabaja un montón. Un beso enorme, Dani. Un beso querido. Gigante. Bueno, vamos a hablar un poquito de River. Entonces está, ya les comentamos, Guido cubriendo la final de tiro con los Juegos Olímpicos. En cualquier momento nos conectamos con él, pendientes de la participación del argentino. Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez, catamarqueño de 23 años. El sábado llegó a la final y en un rato a las 7... va a participar por medalla, así que atentos. Bueno, muy bien, la despedida y de Michelle, y raro todo lo que pasó en River ayer. Muy emotivo, ¿no? Aparte de raro. Emotivo también antes, durante y después, cuando se conoció el sábado la noticia de que había llegado, entre comillas, a un acuerdo para salir. En realidad, le marcaron la puerta de salida a los dirigentes a De Michelis. Se lo vio muy muy conmovido. Antes, cuando salió a la cancha, durante el partido lloró varias veces. Bueno, y obviamente el final con la despedida. Que dijo que había sido mal padre, mal marido y mal... que fue un desastre.
desastre porque vivió por y para River estos dos años y que todo lo que tuvo que ver con sus vínculos los descuidó. Los descuidó, dijo eso. Él arrancó, recordemos, en enero del año pasado y termina su vínculo ayer. Ya ¿volverá a Italia, Alemania? No sabemos. Y lo que pasa es que él ya se vino con toda la familia para acá, ya se instaló, los chicos están en el colegio, el hijo juega en River. La mujer está en la tele. La mujer está en la tele. Yo no sé si va a volver, ¿eh? Es una decisión muy, muy, muy difícil de familia. Capaz quiere hacer su carrera como técnico acá y después tomar experiencia y sí, volverse a Europa para dirigir. Es muy raro lo que pasa, ¿no? Pues se va con un par de títulos, pero como si es como si fuese un fracaso, porque de hecho por algo le interrumpen un contrato que tenía dos años más, ¿no? Sí. Pero sí. Si uno mira los resultados. A ver, los resultados: 87 partidos, 52 victorias, 18 empates, 17 derrotas, 66% de efectividad, 3 títulos, una liga y 2 copas. Pero... dámelo en San Lorenzo, lo abrazo de por vida. Bueno, lo que pasa es que se esperaba mucho más, María. Se esperaba mucho más y aparte hay una realidad. En dos semanas, River juega los octavos de final de la Libertadores y es lo que quiere River este año o lo que quieren sus dirigentes. Y tenían miedo que con el rendimiento del equipo queden eliminados con Talleres en la misma instancia que el año pasado, octavo de final, que fue muy pronto para River. Claro, nunca se entiende bien a qué jugó, ¿no? No le dio una identidad, no logró. Tiempo, no. Le tocó una cosa muy difícil, él habló de eso, ¿no? Que es reemplazar a Gallardo. Si encima Gallardo está la posibilidad que... Y me parece prolijo de parte de Gallardo también, perdón. Estoy hablando de un héroe de River con estatua propia. Sí, no está bueno. No está bueno. A ver, Gallardo se fue de River, descansó un tiempo, agarró un club árabe, lo echaron del club árabe. De mala manera. De mala manera. Volvió al país y tiene un tema familiar por el cual... que le impide por el momento irse a dirigir al exterior, donde creo que a él le gustaría o preferiría. Pero es raro, padre Michelis, te pasás dos años tratando de que se olviden de Gallardo y te terminan echando para que vuelva Gallardo, digo, ¿no? Es como que vuelve con la ex. Exactamente, sí. ¿No? Sí, a ver, yo lo que pienso es sí. Atenti para este viernes. Pero ya estás acumulando varios. Atenti para este viernes. Sí, atenti para este viernes volver con una ex, antigua ex. A ver, Gallardo está sin trabajo, es un ídolo de River. No está mal que lo llamen, a ver si quiere agarrar. Yo creo que la salida de Michelli se apresura, de la manera que se apresuró, sí. Porque después de perder la semana pasada con Godoy Cruz en Mendoza, de un rendimiento muy malo del equipo, sí. Los dirigentes lo sondearon a Gallardo y escucharon buena vibra de parte de Gallardo y dijeron, bueno, listo. Ya está, hasta acá llegó de Michelis y Gallardo. Hoy llega al país, hoy se reúne y quizás hoy a la noche tenemos anuncio. ¿Hoy mismo? ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien, 6:32 de la mañana. Después me contás cómo quedó la tabla, quién está por arriba. Huracán. ¿Huracán? El líder, sí señora. Bien, vamos. No estaba preparada para esa. Ya era líder Huracán. Sí, pero está ya, muy líder. No. Ya era líder después de... Mirá, tiene Huracán tiene 18, sí. Racing sí, tiene 16 y Talleres tiene 15. Van 8 fechas, recién empieza. Bueno, muy bien, 6:32 de la mañana y mucha gente pregunta por la devolución del 35% del impuesto país en un contexto en el cual vuelve a ser, digo, para el que puede y para el que tiene poder adquisitivo, dado el atraso cambiario, relativamente más barato viajar al exterior, o sea, es más cara la Argentina para los turistas que vienen del extranjero y es más barato, relativamente más barato para los argentinos y además volvió la compra con tarjeta de crédito porque no hay tanta diferencia con los otros tipos de dólares. Entonces se le empiezan a ir también dólares al Banco Central con las compras de los argentinos en el extranjero, que es lo que pasa cuando hay atraso cambiario. Bueno, sin ir más lejos, este fin de semana tuvieron que cerrar el paso Cristo Redentor del tránsito que había de argentinos que se iban a Chile a hacer compras. Se volvió nuevamente competitivo, por lo menos para el bolsillo argentino, ir a comprar a Chile. Yo no voy a decir nada, pero el que tenga planeado irse al extranjero, quizás en las vacaciones de verano, si tiene un resto de dinero, que aproveche y compre, anticipe esa compra, claro. Que es lo que está haciendo todo el que puede. Claro, totalmente. Pero es cierto esto de AFIP, habilitó nuevamente la devolución de la percepción del 35% por las compras en el exterior. Y ojo, digo, uno siempre piensa en aquel que se puede al exterior a comprar algo, el que se fue a Chile o el que se fue a otro país, pero por ahí pagaste plataformas. Sí. Pagaste plataformas, Netflix, Spotify, lo que sea. Y algún dinerito te queda para recuperar. Y lo pagaste, claro, lo pagaste en dólares y es un trámite que podés hacer. Es bastante simple.
bastante, bastante rápido. El que paga ganancias lo puede tomar a cuenta, digamos. Ganancias y bienes personales están afuera de esto que vamos a contar ahora. Es porque el que paga ganancias lo toma a cuenta de la rendición de ganancias. Esto es, por ejemplo, son monotributistas. Claro. ¿No? O estás en relación de dependencia y no pagas ganancias. O no pagas ganancias ni bienes personales, de donde vos podés utilizarlo para esos impuestos. Esto es, no pago ninguna de esas dos cosas, quiero que me devuelvan el 35% que me saca, que me cobraron. Dame por mi plata, sí. Claro, por comprar. Dame con moneda. Un papel y un lápiz. Con sí. Moneda extranjera. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a la página web de la AFIP. Tenés que tener el CUIT y clave fiscal 2 o superior. Ok. ¿Sí? Una vez que entras, vas a ir a devolución de percepciones. Si vos no lo tenés en la pantalla principal, te vas a habilitarlo a la parte de mis servicios. ¿Sí? Entrás a mis servicios y ahí vas a habilitar las cosas que vos querés en tu pantalla principal. Sí, si no te aparece la pantalla con todas las cosas. Claro, ¿no? Bueno, por eso. Devolución de percepciones, devolución eso es lo que tenés que buscar. Sí. Una vez que entras tenés que ingresar mes a mes. Ahora, ¿cómo se ingresa eso de mes a mes? Tenés que poner, por ejemplo... Pero yo tengo que cargar la información, no la tiene la cargar. No, vos tenés que cargar la información. Tengo que ir a mis resúmenes, poner tarjeta de crédito y ver, en la tarjeta de crédito te aparece, claro, discriminado. Te aparece discriminado. Entonces vos tenés que poner año, mes. ¿Cuál es la percepción que cuál te es deben? La percepción. Entonces vos tenés que poner 2023-01. Ok. Que eso es enero y así vas todos los meses. Cargando. Una vez que vos pones el número, después sí, automáticamente te dice el monto final. Entonces vos podés ir chequeando desde ese lugar. Ok. La cuenta te la hace la AFIP. ¿Y te lo devuelve en tu cuenta bancaria? Claro. Tenés que tener inscripto un CBU. ¿Para qué? Okay. Para que la AFIP te lo devuelva. Ahora, esto no es automático. No es que vos lo cargás e inmediatamente te giran. Y la AFIP te lo devuelve. Sino que la AFIP analiza si vos estás en condiciones de esa devolución. ¿Cómo estarías en condiciones de esa devolución? Primero, que no tengas deudas, porque si no te lo toma. Segundo, por ejemplo, sos monotributista. Y no pagaste, te toma eso. Y lo otro es que no pagues ganancias, sino pagues bienes personales. Ok. Bien, la percepción de para el trámite ante la AFIP se habilitó ahora, que ya puedes empezar a reclamarlo el año pasado, sí. ¿No? De este año. No, lo del año pasado... Que anda un besito a la inflación, ¿no? No. Porque... Bueno, pero digo, es tuyo. Te lo devuelven sin actualizar, obviamente. No, sin lo actualizar. Que pagaste al momento en que lo pagaste. Sin actualizar. Ok, la devolución de la percepción del impuesto país del año pasado está habilitado ya en la cuenta de la AFIP. Ya les explicó David. Esto es el tipo de tema que después estalla en las redes sociales de David. Vayan con él, al 1168-61-1043. Bueno, y entre las historias que se conocieron, conocíamos el otro día la historia de un matrimonio que en realidad un león que le pidió matrimonio a una leona, ¿era? Sí. No, jugador de handball, Simonet, a una leona que están en pareja hace muchos años. Hicieron una foto de las dos selecciones con el Senatra, que parecía que era una foto de dos selecciones, y en ese momento él sale del grupo. Y le ofrece matrimonio. Y le ofrece casamiento. Bueno, y esta es otra historia que me encantó, que es un león... Exacto. Jugador de los Leones, se llama Nicolás Kinnan, con un político de Países Bajos que fue viceprimer ministro, llegó a ser, y ahora forma parte de la Cámara de Representantes. Es un político bastante cercano a Máximo Zorreguieta, por lo que indican los medios locales, que están enamorados y hace algunos meses blanquearon su romance con una imagen en Instagram diciendo "encontré mi príncipe azul". Ah. Lo que se sabe es que salen hace varios años, pero hubo un blanqueo reciente, digamos, de este romance de estas dos personas. Él le dejó un mensaje, Rob Hetten le dejó un mensaje muy emotivo que dice: "Hola mi amor, puede que te sorprenda verme aquí, pero no quería perder la oportunidad de decirte lo orgulloso que estoy de vos. Lo que haces es muy inspirador para todos nosotros. Todas las horas, trabajo duro y pasión que pusiste en eso, te apoyamos, te respaldamos, sigue así y sobre todo te amamos". Un mensaje de amor en una pareja. Esto cuando fue a los Juegos Olímpicos, claro. En los Juegos Olímpicos, porque actualmente... Muy guapo, te quiero decir, que los dos son guapísimos. La verdad, los dos súper galanes. Mucha facha, Podrían estar protagonizando alguna película, alguna serie. Total. Y también lo que ocurre con este tipo de parejas es que son muy llamativas en internet, porque bueno, dentro del mundo de la política y dentro del mundo de los deportes, se complica siempre el tema como de la sexualidad, de la comunidad LGBT, y ellos
lo demuestran abiertamente, entonces obviamente esto genera mucha repercusión. Sí, sobre todo por las de los deportes de grupo de hombres, ¿no? Es raro ver un futbolista o ver en esos deportes, es muy raro que un varón cuente si tiene una historia con alguien de su mismo sexo, ¿no? En el fútbol prácticamente creo que no hay ningún caso de esa relevancia, ¿no? Así que bueno, Keenan juega en Holanda, donde bueno, así como muchos los jugadores argentinos de rugby juegan profesionalmente en Francia, muchos jugadores de hockey juegan profesionalmente. Porque es una de las ligas más importantes del mundo. Claro, él juega en un club que se llama Hickling Switzerland de Países Bajos, y esa es la manera en la que se conocieron. Claro. Ahí va. Vive actualmente en Países Bajos. Es una liga más importante del mundo, la de Países Bajos. Bueno, mientras tanto, también algunas de las cosas que nos dejó la inauguración del viernes pasado fue Lady Gaga haciendo un número medio de homenaje al Moulin Rouge, ¿no? En realidad el homenaje es a una cantante que es la referente del Music Hall, que es característico de Francia, que se llama Cici Jean-Marie, y de hecho ella bailó como cantante francesa y bailarina lo había hecho en el show de Ed Sullivan en el año 1965. Ah, así que es un homenaje. Al otro es más de cabaret. Claro. Entonces fue un homenaje. Originalmente se había difundido el rumor de que iba a cantar junto a Celine Dion, pero finalmente fue ella sola bajando la escalera. Se le cuidó la aparición entre plumas hasta que finalmente empezó a cantar esta canción, que tiene un ritmo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Lady Gaga, más balada o más pop. Pero lo cierto es que brilló, fue el primer número de esta ceremonia en la cual París fue la gran protagonista. Súper versátil es Lady Gaga, ¿eh? Sí. La que la pongas a hacer es impresionante. Sí. Como actriz. Por eso. Y como actriz va a estar en el Festival de Venecia con la segunda parte del Joker, que la están esperando porque dicen que, a diferencia de la primera, es un musical y ella va a ser la pareja de este villano en la película. Así que ella, a los 38 años, dejó la residencia que está haciendo en Las Vegas, que es algo muy común que están haciendo las cantantes que están concentradas dando shows específicamente en Las Vegas. Viajó a París, estuvo unos días previos ensayando. Primero se había dicho que iba a tocar el piano porque se la había visto a orillas del Sena tocando un piano y bailando, pero finalmente hizo este número en homenaje que se llama Mi truco o mi cosa de plumas, es la canción, cantando en un francés perfecto. Así que todos celebrando este gran regreso de Lady Gaga. Después cantó improvisada, ¿no?, la puerta del hotel cuando lo fueron a buscar. Sí, que tenemos. Esto es la puerta del hotel, los fanáticos cantando. Y ahí empieza ella. Se larga ella. Uno dice, se sube al auto y se va. No. Hermoso, un momento hermoso. Es lindo porque además los franceses son bravos con todo lo que no es francés y la recibieron bien. Porque aparte se los compró cantando en francés ahí en la ceremonia. Muy bien, Lady Gaga. Muy bien, 6:41 de la mañana, gracias a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina, café de especialidad en marquillas expendedoras de última generación. Comunicate al 11-5896-2830 o cafébantú.com.ar o en Instagram @cafébantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. We're young. Mañana fría, abríguense, chicos, con la vuelta a clases. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I said
No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can go brighter than the sun. Esta mañana es lunes, de vuelta a clases, ¿eh? Después de las dos semanas de vacaciones de invierno. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? Buen día. Hola María, buen lunes para vos y para todo el equipo. Y lamentablemente terminaron las vacaciones de invierno y comienza la demora en las grandes autopistas. Está muy cargada la Panamericana desde el ramal Pilar, sentido a la capital federal, el acceso oeste, hay congestión desde el kilómetro 24, un clásico en la zona de Ituzaingó, sentido a la ciudad de Buenos Aires, y los trenes en subte funcionan normalmente, María. Muy bien, gracias Diego, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, si nos estás viendo en urbanaplayfm.com es con la dirección de Roberto Romero, la operación en cámara de Cristian Báez, Marcelo Romero, el videógrafo, y la producción de Flor Cambre. A ver, está en París, Guido. Guido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, María? Te mando un beso grande a vos y a todo nuestro querido equipo y a Mariano en especial. Ahí. Abrazo, mucho Guido. Más a Mariano. Y Dani Arcucci nos dejó mensaje. Están todos tus amigos acá. Bueno, Dani debe estar prendido, obviamente, a todo lo que va a pasar hoy. Es un día muy especial acá en París, María. Es un día muy, muy especial para nuestro deporte. Nosotros estamos aquí. En realidad es en Jatego. Esto es a 318 kilómetros de París, a donde nos hemos venido, porque acá está la final olímpica. Acá hay una primera final olímpica con un argentino, con toda la ilusión de que podamos tener una primera medalla, que todavía no llegó, porque no llegó de la mano del rugby, que era donde más teníamos posibilidades, y es en rifle de aire 10 metros. Así se llama la prueba. Es con rifle, llama Julián Gutiérrez, nuestro atleta, catamarqueño, 23 años, primer juego olímpico, una tremenda clasificatoria hizo, quedó primero en la clasificatoria y ahora compiten 8. A partir de ahora de las 7 de la mañana, 8 finalistas para esta, esta ilusión que tenemos de una primera medalla argentina. Ya él es diploma olímpico. Diploma olímpico son los primeros 8, María, en cada competencia. Ya ser diploma olímpico es muchísimo para un primer juego olímpico. Bueno, ahora vamos por más. ¿Y se lo esperaba, Nicolás? ¿Julián? Mirá, había sido sostenido su rendimiento en el último tiempo de la clasificación y ayer incluso en su primer día de competencia acá en la modalidad individual. Así que al mundo del tiro no le sorprende. Ahora bien, esto marca un poco la templanza y la característica de cada competidor. Él hizo su mejor prueba, su récord sudamericano y en la mejor performance de la historia del rifle argentino en un juego olímpico, que fue ayer. Entonces, eso marca, cuando vos haces todo lo mejor en la máxima cita, marca un poco tu condición, tu templanza, tu técnica. Julián lo hizo ayer con 23 años.
Bien, muy bien. Y había también una nadadora argentina que llegó a una instancia de final ayer, Guido. Maca Ceballos, Macarena Ceballos. Ella es pechista, hace ya buen tiempo que es nadadora nuestra. Nadó ayer los 100 metros, se metió en semifinales, que era un gran logro, y después terminó decimoquinta de 16 en la semifinal y no se pudo meter en la final, que era su gran sueño, pero bueno, ayer la natación nos dio también esa linda posibilidad, esa ilusión, y Macarena es una luchadora de mucho tiempo que ayer, bueno, logró también en cierta parte un objetivo que es estar en semifinales, le faltó algo para la final. Bien, y entonces es la primera vez que la Argentina va por la posibilidad de podio, ¿no? En el día de hoy, Guido. Exacto. Sí, y después exacto. Tenemos otra es la hoy primera también. Posibilidad. Sí, hay una semifinal de skateboarding que si llega a la final tenemos al mediodía la posibilidad de otra medalla, Guido. Claro, exactamente, porque el skate se suspendió el sábado por lluvia y se pasó para hoy. Hoy tenemos ahí a Matías Delolio y a Mauro Iglesias, los dos argentinos, pero acá esta en 45 minutos, 50 minutos, podemos llegar a tener la primera medalla argentina. Exacto. Ahí va. Bueno, así que todos pendientes con el tiro con aire comprimido. ¿Se ve el resultado? Exacto. Cuando está, lo estás viendo? No se ríen. Sí, porque es absolutamente así. Es absolutamente ¿qué? Así. No, Alberto, no te rías. Rifle es el rifle de 10 metros de aire, así se llama. Exacto. Es todo electrónico en realidad. O sea, vos después vas a poder verlo en un monitor, vos ves, te marcan la mira y a dónde fue el tiro. Ah, y es puntería, básicamente. Tiro, sí. Es puntería. Claro, sí, es puntería al blanco. Es al blanco. Pum, tirarle. Con 10 metros de distancia, exacto. Aire comprimido. Exacto. Okay. Y es una disciplina. Es puntería. Se entrena puntería. Es una disciplina olímpica, es una disciplina olímpica del año 1984. Mirá y los vos. Tiradores, sí. Vos vas a ver que tienen un traje muy pesado encima para que le dé estabilidad y no tengan movimiento, porque cualquier mínimo movimiento milimétrico, el tiro se te va a otro lado. Entonces vos, claro, vos tenés que quedarte firme. Vos tenés firme. Que tener un traje... Claro, bien, bien pesado para que ajustes verdaderamente tu mirada estrictamente en el blanco y no te tiemble nada del cuerpo para estar más estabilizado. Ah, mirá vos. Algunas particularidades que tiene esto. Mirá vos. Bueno, Guido, entonces, ¿eh? ¿A qué hora es esto, Guido? Ahora arranca a las 7 de la mañana, en 9 minutos. En 9 minutos. Y en un rato, sí. En un rato vamos a estar seguramente, yo tengo fe con una medalla. En un rato vamos a estar ¡epa! Con la medalla. Vamos. Bueno, le está poniendo todas las fichas a Julián Gutiérrez, el catamarqueño, que en un ratito está en la final por el oro en tiro en aire comprimido allí en los Juegos Olímpicos de París, que todavía no pudo estrenar las disciplinas en el SENA, ¿no? No, todavía no está ni el triatlón ni las aguas abiertas. Eso queda todavía para unos días. Disciplinas en escena, por ahora nada. Y por la lluvia hubo un tema con la contaminación, claro, ¿no? Que cloacas. No tenían que... Claro. Por las cloacas. Es que fue muy intensa la lluvia durante claro. Estos dos o tres días anteriores y eso complicó verdaderamente. Bueno, más allá de eso, aunque fue hace tiempo ya, la ceremonia inaugural fue la mejor de la historia, la que hizo París acá. ¿Ah, sí? Fue sensacional. Coincidimos, Guido. Acá hablamos antes. Sensacional lo que hizo París. París te tiró por la cara todas las maravillas turísticas que tiene. Además, fue muy bien televisada. Fue espectacular en el sentido del muy bien cronometrada también. A todos se nos cayó más de una lágrima con Celine Dion en el cielo. ¡Epa! Sí, te conmoviste, bueno, ¿eh? Vos que sos romántico. No, claro. Impresionante, bien. Impresionante. El himno al amor que cantó Celine Dion a lo alto de la Torre Eiffel fue de lo mejor que se ha visto en la historia. ¿Llamaste a tu señora en el momento ese? Sin duda. La llamé y le dije que lo mirara. ¿Viste? Y ahora me estoy se me está quemando. Mira, la voz. Se emociona de vuelta. Con Celine Dion, no fue hermosísima, ¿no? Entre la ciudad que tenían para mostrar y la manera que eligieron mostrar la ciudad y no quedarse estáticos en un estadio, sino hacer ese recorrido, fue una cosa maravillosa. Increíble. Y Celine Dion tenía la emoción adicional de que por su enfermedad llevaba mucho tiempo. Hacía cuatro años que no cantaba. Ella sufre del síndrome de persona rígida. Esto lo cuenta en el documental Yo soy Celine Dion, que está en Prime Video, que además, obviamente, el fin de semana se convirtió en lo más visto porque la gente, había mucha gente que desconocía no sabía, qué claro. Le pasaba a Celine Dion, pero bueno, con el himno al amor hizo su gran regreso y seguramente va a seguir con el tratamiento, pero va a volver a los escenarios. Así que emocionadísimo, Guido, con Celine Dion. Y llamando a la señora todo. ¿Eh?
Impresionante, impresionante. ¿Cómo, impresionante. ¿Cómo es el no tema? Quiero que me ponga el más himno el himno al amor. ¿Himno al amor? Himno al amor. Sí, el himno al amor, que claro, la cantaba Edith Piaf. Edith Piaf, pero lo que hizo Celine Dion fue una cosa. Y la letra del himno al amor. La letra del himno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Va a seguir emocionando. ¿Qué dice? Bueno, que como que no le importa nada si la otra persona lo ama. Que se acaban todos los problemas cuando el amor está del otro lado. ¿Qué le pasa? Qué romántico. Es un romántico. No, es una cosa. No, no. Es mirá una que cosa hubo cosas en la presentación, Mirá que. No, pero fue el momento. No, para los franceses, igual un momento duro, porque no a ver si que el momento más emotivo se lo entregaran a una cantante canadiense. Está bien, en Canadá es bilingüe, sí, sí, claro. Pero no era una cantante francesa la que interpretó a Edith Piaf. Bueno, no, por eso. Es de la parte canadiense que habla francesa, que Quebec. Resiste. En Quebec se habla que resiste a la parte inglesa. Sí, digamos. Totalmente. No, y quiero decirles algo. Son las 6:54, tenemos que ir a la tanda y se viene Julián Gutiérrez. Tenemos que hacer un poco la todo. La Argentina va por su primera vamos, medalla. Julián. Vamos, Julián, el catamarqueño. Vamos, estamos, Julián. Vamos, debe estar Julián. Catamarca encendida. Encendida a fuego, Catamarca desde San Fernando del Valle. Bueno, y muy bien, el tipo está en París y hay que decir que es tan profesional que incluso anticipó la salida de Michelis, cuando que ya era los últimos horas de Michelis como técnico de River, lo anticipó Guido ya desde París. Así que bueno, estamos atentos, Guido, volvemos a vos en cuanto arranque la competencia. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Club Día y obtené más beneficios. Ahora escucha estas ofertas. Con Día llegas. Hasta el martes 30, fideo 100% trigo Candial Día por 500 gramos a 950 pesos y Anco por kilo a 390 pesos. Y también leche en sachet La Serenísima a 1,185 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar. Incluye productos de los gramos o porciones máximo 60 unidades por compra. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Prepárate para conocer el nuevo Peugeot 2008. El próximo 8 de agosto podés estar en el lanzamiento del año. Urbana Play lo va a hacer posible solo para vos que tenés un Peugeot. Un evento exclusivo con dos shows en vivo. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Tours y Coti en una presentación de gala con el estilo de Peugeot. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Una noche única y vos podés ser parte. Sigue la programación de Urbana Play y entérate cómo conseguir tu lugar. Peugeot 2008, un nuevo concepto de SUV. Lo vas a vivir por Urbana Play 104.3, multiplataforma, urbanaplayfm.com, YouTube, Twitch y KZO. Peugeot 2008. Inspiración en cada detalle. YPF GA está acá, en la garrafa de mi casa. Con la energía más segura para cocinar con mi nietito, los ñoqui de 29. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. La Campañola presenta Los Decretos de la Cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada tendrá derecho a chupar la cuchara. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Como sentir descargas eléctricas en el cuerpo. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biopharma. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Turrón Arcor, el snack que más conviene a 250 pesos. Turrón Arcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Arcor, el más rico. Turrón Arcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Prepárate para una experiencia inolvidable este invierno en The Grand Hotel Punta del Este. Unite a la aventura de la Aurora Winter Grand mientras transformamos a nuestro hotel en un paraíso invernal para toda la familia. Comunícate al mail reservas@puntagrand.com. The Grand Experience, The Grand Hotel, Parada 10, Playa Brava.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. ¿Sabías que Sif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica, para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tucelu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultrabrillo, mucho más que limpio. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí. Por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. ¿Viste que te preguntabas cuándo es el momento de cambiarle los neumáticos al auto? Sí, ¿cuándo? Es ahora, porque con Michelin podés pagarlos en 6 cuotas sin interés y a un precio que no te imaginás. Tu auto merece los neumáticos más seguros. Vos, el mejor precio. Michelin. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 17 de junio al 17 de agosto del 2024 por la compra de neumáticos Michelin. Auto, camioneta, 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, Visa no acumulable. Más información en michelin.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. You see me in hindsight, tangled up with you all night, burn it down. How deep is your love? Somos la radio que ves. 7 de la mañana, esta mañana fría, para la vuelta a clase de los chicos. ¿Cómo cuesta? La sensación térmica ahora mismo es de 4 grados 5. Pero bueno, toda la semana va a ir mejorando día a día, tanto las mínimas como las máximas, y terminamos con un viernes casi primaveral, o primaveral, definitivamente, con mínima de 19, máxima de 26. Hoy abrigarse, primer día de vuelta a clases. Paciencia, los padres, son estos primeros días de ajuste que cuestan un poquito más. La pasamos increíble en nuestra kermés el viernes pasado. Vamos a buscar alguna otra excusa para reencontrarnos con nuestros oyentes pequeños que nos alegran tanto las mañanas. Cuéntenos, cómo está la vuelta a clases al 11-68-61-104-3. De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, con la Argentina peleando por una medalla, es curioso, pues es un momento de los Juegos Olímpicos en el que de repente una disciplina como el tiro al blanco. Tiro en aire comprimido 10 metros. 10 metros que nunca jamás le prestamos atención, pasa a ser un tema de atención nacional a ver cómo le va a la Argentina. Ahí, ¿no? Todos somos expertos. Está todo listo, Está todo listo. Tiene como una... T-Sport, que ya está todo listo. Tiene una visera, tienen unos trajes muy pesados y el rifle. Sí, todos somos expertos. Pregúntenos, que seguramente sabemos responder lo que sea de esto, claro, que nunca en nuestra vida lo vimos. Nunca, pero nos acaba de explicar Guido, ¿no? Que usan como unos trajes bastante cancheros, mirá, como si fuesen motoqueros. Superhéroes, unas camperas muy pesadas para que nada les mueva la puntería, para que eso les haga, ¿no? Y son esos deportes que requieren tanto silencio y atención que no nos caracteriza. Hay que decir que en la apertura de los Juegos Olímpicos, cuando pasaban los barquitos por el río Sena, cuando pasó Argentina, todos cantando, ¿viste? La banda quilombera argentina, decía el locutor, nosotros hacemos mucho ruido, y estos deportes implican silencio y concentración total. Así que bueno, ahí está. Bueno, vamos a lo nuestro. Mientras tanto, los audios de la mañana. Javier Milei habló en la apertura de la exposición de la sociedad rural. Es raro porque la apertura se hace cuando ya está funcionando la exposición rural, pero históricamente es así, cuando cierra. Y bueno, tuvo un trato muy amable, a pesar de que no tenía mucho para ofrecer en términos de la agenda principal, muchas veces la sentía del campo, que tiene que ver con la rebaja de retenciones. Pidió paciencia. Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Y lo vuelvo a repetir, nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez.
se va a terminar, pero no dijo cuándo, porque, bueno, claro, obviamente, de hecho, en la ley de bases original, claro, subía las retenciones Milei, finalmente las dejó en el mismo nivel que las heredó del gobierno de Alberto Fernández, pero es el impuesto que pagan los exportadores del sector agropecuario, ¿no? Las retenciones, sí, que varía según el tipo de grano. En la ley bases que mandó en diciembre, subía a 15% trigo y maíz, que hoy está en 12%, del 9 a 15% las retenciones a la carne vacuna y del 31 al 33% en aceite y harina de soja. Bueno, finalmente las retenciones quedaron como estaban, lo que subió fue ganancia, lo que volvió, claro, fue ganancias, digamos, básicamente un problema de recaudación, digamos, más allá de que la idea de Javier Milei que todo impuesto es una barbaridad porque es un hecho violento que el Estado impone sobre los individuos. Bueno, finalmente obligado a recaudar de alguna manera, por ahora dijo que va a mantener las retenciones como están. Tuvo un discurso súper crítico, estamos buscando el corte, todavía no lo tenemos, respecto de todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, dijo, porque estaba hablando de las semillas transgénicas, del uso, lo tenemos, ah, perdón, del uso los fertilizantes, los fumigaciones, los pesticidas, etcétera, y acá lo tenemos. Y dijo lo siguiente sobre estas banderas, Javier Milei. Acá en Argentina, algunos iluminados despotrican contra los avances tecnológicos del campo y quieren retornar a la agricultura precámbrica para sentirse bien consigo mismo desde un piso con aire acondicionado en plena recoleta. Hay mucho mito sobre el campo. Ha habido mucha deshonestidad intelectual en la discusión pública. Mucha mentira para defender intereses sectoriales. Una de ellas es que el agro no genera trabajo, cuando actualmente en nuestro país la participación del sector agroindustrial en empleo formal es de aproximadamente el 25%. Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medio ambiente. Y les digo más, y aún si lo fuera, es infinitamente más nociva la pobreza y el hambre. Bien, un discurso totalmente anti-agenda de todo lo que tenga que ver, bueno, con fijarse no solo en el campo, pero las actividades de minería, etcétera, el impacto sobre el medio ambiente y la actividad económica. De hecho, salió Sturzenegger a recordar, a jactarse a través de un tuit de una medida que pasó efectivamente un poco inadvertida, que dijo, ideal un día soleado para recordar que la semana pasada, por decreto, se liberó totalmente la actividad de aeroaplicaciones, fumigación, monitoreo y otro con drones. O sea, todo lo que tiene que ver con la fumigación cercana a centros urbanos, a escuelas, ha sido materia de regulación respecto a la distancia, cómo hacerlo, etcétera. Y Sturzenegger lo que dice que ha quedado completamente liberada con, incluso para hacerlo con drones. Bueno, fue muy frío el encuentro de Milei y Villarruel ahí. De hecho, Villarruel, después le preguntaron por qué no había subido a redes sociales una foto con Milei en el encuentro que tuvieron, sí, en Palermo. La saludó al paso. La saludó al paso y dice, ¿por qué no subiste una foto? Y le contesta Ramón Indart. Y le dice, no, la verdad es que a mí no me dejaron entrar ni con mi fotógrafo ni con la gente que me acompañaba, razón por la cual lo único que tengo son las imágenes que me dieron a mí. Así que el protocolo, sí, ahí le dio cero cupo a Villarruel. Y el palco es grande, ¿eh? El palco de la sociedad rural es bastante, bastante grande como para que entre mucha gente. Y que pudiera acompañarle a alguien durante la ceremonia. Y los fotógrafos, sí, los de las autoridades, van a un pasillo que está justo abajo del palco. Hay un espacio entre el palco y la pista. Se ponen en ese pasillo que es donde van los fotógrafos de los medios. Con lo cual había espacio para que entre el fotógrafo de Villarroel. Fue una decisión de Casa Militar, que depende de la Secretaría de la Presidencia de la Nación. De Karina Milei y de Jardín. Y tampoco se veía en el cuadro, o sea, en la toma de las imágenes. No salió nunca. No salió nunca, a pesar de que estaba en primera fila porque le corresponde. Es más, la transmisión oficial cambió la toma porque lo tomaba de frente a Milei y tapaba a Caputo. Entonces, en un momento cambió la toma y lo empezó a tomar de costado a Milei para que se pudiera ver al ministro de Economía. Claro, de hecho, en un momento Nicolás del Pino, claro, se daba, claro, vuelta mientras hablaba el titular de la sociedad rural y lo buscaba Caputo, pero al principio estaba tapado. Bueno, Nicolás del Pino, a pesar de que pidió paciencia, dijo que sí, que están con la fuerza del cielo dispuestos a darle el tiempo que pide el presidente. Le aseguramos que en nuestro caso las fuerzas del cielo se van a encontrar con las fuerzas del campo, como siempre, entregadas a la acción. Hace pocos días, un grupo de argentinos en la Copa América nos volvió a demostrar que cuando nos ponemos un objetivo común, jugando como equipo y con profesionalismo y empuje, logramos lo que nos proponemos.
Bien, así que Nicolás Pino, no Del Pino, lo rebauticé, pero dijo, vamos a darle un espacio de confianza, creemos en su palabra, es decir, que en cuanto pueda le va a sacar las retenciones. Bueno, esto es una historia que viene la semana pasada. Fue tristísimo la muerte de la hija de Ricardo López Murphy, una economista que vivía en Estados Unidos. Él había contado en algunos reportajes de que, bueno, que estaba haciendo un esfuerzo muy grande para formar parte de las votaciones, dado que iba y venía. Después se lamentó no haber tenido todo el tiempo que necesitaba para cuidar a su hija. Pero estaban todos atentos a ver si Milei tenía un gesto de humanidad respecto de López Murphy, con quien de manera muy ensañada suele decirle las peores barbaridades a López Murphy, con quien compartió en algún momento el inicio de su trayectoria política. Bueno, ¿qué dijo Adorni sobre si Milei le había dado su pésame o no a Ricardo López Murphy, como lo hizo gran parte de la Cámara de Diputados, indistintamente de el origen político de los diputados, porque además es bastante querido por su labor y por lo respetuoso que es en su trabajo en la Cámara de Diputados? No he hablado con el presidente del tema. Lo que sí te digo es que con respecto al tuit o al comunicado que está en el tuit, muy triste y muy desafortunado mezclar la política con un episodio absolutamente e infinitamente doloroso como es la pérdida de un hijo, así que, o de una hija en este caso. Así que triste. Muy triste que se mezclen estas cosas, ¿y hubo la política con cuestiones personales? ¿Hubo alguna comunicación del gobierno, del Poder Ejecutivo con el diputado? No hubo ninguna comunicación como, digamos, sí a título personal, pero no a título de gobierno, digamos, no hubo ninguna comunicación formal con respecto al tema. Bueno, le había pedido, ¿no?, alguno de los bloques opositores, pero dialoguistas, que se pronunciara. Que se pida, sí, hacemos coalición federal, que es el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto y que es el bloque en el cual está López Murphy. Había sacado un comunicado acompañando a la familia López Murphy y haciendo referencia a que el presidente de la Nación lo había maltratado en varias oportunidades, que era el momento de que muestre algún rasgo de humanidad con la familia López Murphy. Bueno, muy bien. Por ahora, bueno, nuestro crédito catamarqueño que estaba luchando por la posibilidad, en realidad, de tener una medalla, quedó en octavo lugar, ¿no? Por ahora está por ahora. Octavo después de el 11 disparos. Son varios disparos y que hay que esperar, pero por ahora no viene bien. Está último entre los 8. Bien, mientras tanto, hablando de la Cámara de Diputados, todavía no da una explicación Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, respecto a haberle asignado una combi al grupo de diputados que fueron a visitar al represor condenado por delitos de lesa humanidad, Alfredo Astiz. Ni se entiende en qué marco esa actividad formaba parte de una actividad oficial. Rocío Bonacci es una de las diputadas que formó parte de este grupo y dijo lo siguiente. Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo exactamente. Porque, primero, porque era una visita con un buen objetivo de fondo, y segundo, porque aparentemente tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada de que esa visita estaba ok. Uh-huh. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro, que nosotros compartimos de legisladores, es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales. Bueno, nadie da una explicación muy razonable respecto al porqué de esta visita, que se tramitó la autorización a través de Patricia Burrich, el Ministerio de Seguridad, de quien depende el servicio penitenciario, que es alguien que está cumpliendo una condena, digamos. Distinto sería el caso, creo yo, porque quizás podría ser más discutible el hecho de ver la situación de quienes están con prisión preventiva y en cárcel, habiendo pasado los 70 años, con muchos años de prisión preventiva, que yo creo que eso viola derechos, garantías constitucionales. La cantidad de años que en muchos de los casos de delitos de lesa humanidad permanecen los militares o los acusados de crímenes de lesa humanidad presos con prisión preventiva. Pero no es el caso de Astiz, que tiene condena firme. Claro, sí. Ahí hay dos diputados a quienes le señalan. Uno es Beltrán Benedit, el otro es Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro, cercano a Victoria Villarroel, Beltrán Benedit de Entre Ríos. El 7 de agosto, ¿sí?, va a haber sesión en la Cámara de Diputados. Ahí van a pedir seguramente una sanción para este grupo de diputados y lo más probable es que se arme la comisión que lo que hace es analizar sanciones
contra los diputados. Sí. Mientras tanto, bueno, la noticia de esta mañana en desarrollo todavía tiene que ver con que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de elecciones en un resultado que la oposición y gran parte de los países de la región no reconocen como legítimo. El triunfo que se adjudicó a través de la Comisión Nacional Electoral pasada las 12 de la noche, después de muchas horas sin tener datos y ante el reclamo de la oposición que no se han difundido las actas tampoco de votación, Nicolás Maduro, mientras tanto, continuó su ataque contra Javier Milei en este caso. Ahí han surgido el Club de Fascistas de América Latina, Milei. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo. Y desde Caracas, Venezuela, digo no a Milei. Esta historia de compadritos, ¿no? Es tan degradante el nivel de debate de política exterior, pues no están discutiendo ideología o posicionamientos, nada. Es una cosa, un compadrito prepoteándolo. Milei en este caso solo le contestó que Argentina no va a validar otro fraude en Venezuela, dando por sentado que hubo un fraude en la elección que dio lugar a este segundo mandato de Maduro y que el que viene, que es el tercero, si finalmente avalan este resultado, también será fruto de un fraude. Bueno, nos quedamos afuera del podio con tiro de aire comprimido, ¿no? Sí, quedó eliminado Julián Gutiérrez. Eran 12 tiros de los 8 participantes y se van eliminando. Bueno, el primer eliminado ya quedó afuera, fue Julián Gutiérrez. Siguen participando los otros 7 por medallas, pero bueno, mala suerte. Igual es un diploma logro olímpico, bárbaro. Lo que pasa es que, claro, de la frustración, porque de la expectativa inesperada de llegar a una instancia en la cual llega a la final y la posibilidad de tener ¿no? una medalla, bueno, queda eliminado primero, pero la instancia final es uno de los llegó mejores 8 del mundo. Se lleva diploma, ya llevarse diploma olímpico con 23 años en su primera participación es un montón. Muy bien, 7:15 de la mañana. Meet your night in excess. Mañana fría, 4 grados 4. La térmica más abajo todavía, 3 grados 2. Is this moment 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me.